the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nos encanta la Premier, nos encanta el ambiente que hay en los estadios ingleses, los pubs, toda la cultura que rodea los estadios, toda la historia de los equipos. Pero si hay algo que nos gusta más que la Premier, es el calcio, la Serie A. Desde que éramos críos, ya fuese viendo la parabólica de Maldini y los reportajes del día después, nos aficionamos muchísimo a esta liga. Es una liga que prácticamente conoces todos los equipos que la componen, todos te suenan, de todos te recuerdas a algún jugador. Y por eso hoy estamos aquí en el estadio Rigamonti. No se ve muy bien ahí, pero bueno, este tipo de estadios italianos con grada provisional, que pasan los años y se acaba convirtiendo en grada ya que no se va a quitar nunca, que meten un poco de miedo, bueno, más que un poco, mete bastante miedo el estadio viéndolo desde aquí. Y hoy nos hemos venido a Brescia Milan, aquí de paracaidista. Acabo de llegar directo al estadio, queda un par de horas para el partido, no hay nadie en las calles. Y eso que es un partido curioso. El Brescia y el Milan tienen un hermanamiento entre aficiones desde el año 1982. He visto un par de periódicos hoy y en ambos aprovechaban para recordarlo con artículos bastante interesantes, y parece ser que va a haber buen ambiente, pero es viernes, no es menos cuarto. A mí me gustan los partidos de los viernes porque, bueno, apetece casi luego salir a tomar algo, ¿no? No me importa, también es porque, bueno, si estáis los viernes libre y no tenéis que trabajar, es un buen plan. Pero, ¿qué pasa? En Italia están peor que en España con los horarios, están peor. Es esta especie de maratón que se está convirtiendo el fútbol, de que empieza la jornada ahora el viernes por la noche y no se acaba hasta el lunes, partido tras otro, y es una putada. La semana pasada hubo jornada de Copa, hubo bastantes protestas, hubo estadios casi vacíos, como el partido del Nápoles con 10.000 espectadores, pancartas, mensaje del Atalanta, de muchas aficiones quejándose por los horarios, y claro, es un escándalo, muy parecido a lo que está pasando en España con estos horarios infames. Pero ¿qué pasa? Cuando vienes de viaje, pues la verdad que te viene muy bien porque puedes cuadrar para ver más de un partido, como es el caso. Este es un Giro de Italia que vamos a hacer, 6 partidos en 6 días, ¿qué os parece? No me gusta esto de ir de paracaidista, como se suele decir en el mundo de la prensa, de caer repentinamente en un sitio sin saber nada e intentar hacer algo, ¿no? Al revés, a mí me gusta estar en los sitios tiempo, intentar verlos con calma, conocer más cosas. Pero la verdad que coincide muy bien porque ya que vienes, si quieres pasar unos días y ver unos cuantos partidos, está muy bien. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? No me gustan estos horarios que manejan en Italia, que son muy parecidos a los de España, pero si vienes de viaje te da una opción que no te da Inglaterra. En Inglaterra es partido sábado a las 3, elige uno, no vas a poder ver otro. Como mucho, te puede coincidir uno el domingo, pero Estás fastidiado. En cambio, pues hoy viernes Brescia Milan, mañana a Florencia para un Fiore Genoa, domingo derbi de Roma, lunes a Perugia-Livorno. Un Perugia-Livorno de lunes, segunda división, eso va a meter miedo, ¿vale? Ya me está asustando aquí ver tan poca gente, no quiero imaginarme en Perugia cómo va a ser aquello. Y martes y miércoles hay Copa Italia, ¿vale? Martes tenemos un Milan-Torino y miércoles tenemos un Inter-Fiorentina. Vamos a ver a la Fiorentina dos veces en estos 6 días. Y nada, aquí estamos en el Rigamonti. Como os decía, un estadio pues, que mete miedo, que no es icónico,
no es el Estadio Olímpico de Roma, no es San Siro Milán, pero el Rigamonti no deja de ser un estadio italiano, y en España nos gustan los estadios italianos, el ambiente que hay en ellos, que al final son los estadios de donde hemos copiado los cánticos, la cultura de los tifos, y por eso nos gusta tanto venir a estos sitios. Italia siempre es un sitio al que apetece volver, al que apetece visitar todas las ciudades, todos los estadios, porque entonces te sientes un poco como en casa, ¿no? No es como a lo mejor ir a una ciudad pequeña de Inglaterra que se las puede traer en cuanto a tiempo libre, no hay mucho que ver a lo mejor. En cambio, aquí en Italia te puedes dar un paseo siempre por un casco antiguo muy bonito, encontrar gente con la que puedes hablar, el idioma nunca es una barrera para los italianos, y por eso siempre apetece venir. Y desde luego también por ver que la cultura de los tifosi, pese a que ha pasado años, la cual ha bajado bastante en el número de gente que iba a los estadios, está resurgiendo. Y al final queda lo que había, que es una gran base de aficionados y una cultura que es muy difícil de cambiar. Bueno, y como os decía, hermanamiento Milán-Brescia. Da buena fe aquí el primer puestecillo que nos encontramos, y bueno, otra cosa típica aquí de Italia, ¿no? Estos puestos de merchandising que también meten a veces un poco de miedo. En este no veo nada que me llame la atención, pero bueno, sí está curioso ver las bufandas, que no es la típica de mitad-mitad conmemorativa de partido, sino que es de un hermanamiento, como podéis ver aquí, Unidos para Siempre, Milán-Brescia. Quizás no tengan todas las licencias sanitarias que deberían tener estos puestos, pero de verdad, los bocatas en los puestos, esta especie de food trucks italianos, son muy contundentes y son una buena recomendación. Lo que sí que es un poco triste es la tienda del Brescia. Que mejorar, chicos. Ahí sí que, por ejemplo, en comparación con Inglaterra, no hay color. No hay color, la variedad de merchandising. No la variedad, sino también el gusto, ¿no?, por sacar el merchandising. Mira que los italianos siempre tiran de esa fama, ¿no? Ingeniería alemana, diseño italiano, son esos tópicos. Pues hombre, es un poco triste venir a Italia y ver a veces tiendas de equipos que mueven muchísimos aficionados tan vacías. Y mira, justo saliendo aquí de la tienda está uno de los detalles del estadio, la placa para Mario Rigamonti. Aquí le tenéis, Mario Rigamonti, achurro del Brescia e della Nazionale. Otro de los fallecidos en el accidente de Superga, del Grande Torino. Ese sí que es un viaje que me apetece hacer, ir a visitar el Monte Superga. Y bueno, otra de las típicas cosas que hay en Italia, que en Inglaterra se ve menos, es toda la cantidad de antidisturbios, ¿no? Todos los controles de seguridad, estas megaverjas, estas calles cortadas. En Inglaterra ves como mucho gente que está controlando el tráfico, algún bobby por ahí perdido, pero en Italia siempre hay muchísimo más control, aunque a veces sea de un poco de postureo, ¿no? Porque no, por ejemplo, ese partido no, como os he dicho, es de hermanamiento, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, es algo típico. Ahora mismo estoy yendo hacia la curva local, donde se juntan los aficionados locales, y ya que es hermanamiento, entiendo que me encontraré, pues bueno, con ambiente y algún sitio donde tomar algo, porque alrededor del estadio, miedo al pánico, o sea, aquí no hay nada. Lo podéis ver en Google Maps si queréis, que a mí me encanta a veces ver lo que hay alrededor de los estadios antes de visitarlos, y en este, nada, no hay nada. Hay dos bares al principio, cerca de la estación de metro, que es justo donde hemos empezado el vídeo. Y por aquí hay unas food trucks, pero poco más. Aquí al norte hay una especie de como de club social, y es donde vamos a entrar ahora. Así que bueno, voy a cortar el vídeo, vamos a pedir algo y os cuento un poco más ahora. Per noi bresciani la squadra più odiata è l'Atalanta, sicuramente. Poi c'è anche la Juventus e tutte le altre. Os decía que hay hermanamiento entre el Brescia y el Milan, y aquí lo tenéis. Resulta curioso que se encuentren dos grupos ultras de esta forma, pero aquí lo tenéis, los del Brescia a un lado y los del Milan al otro, encontrándose delante del estadio. ¡Odio Bergamo! ¡Odio Bergamo! ¡Odio Bergamo!
No, no nos vamos a asustar, no vamos a gritar porque veamos una bengala. Es más, las bengalas no son peligrosas si se cogen con cuidado, ¿vale? Son algo que no son peligroso. Y aquí tenéis las bengalas que han encendido los ultras del Brescia para recibir a los ultras del Milan. Una imagen, la verdad, que muy curiosa. Como os decía, viene desde 1982 y aquí están, tan amigos. Ahora os pondré una foto del partido de ida en San Siro. Lo que más me ha sorprendido es que unas horas antes del partido no había nadie, pero nadie. De repente ha llegado bastante gente y ahora, cuando faltan 40 minutos para el partido, la gente va corriendo como si fuesen a perder el asiento. Así que bueno, voy a entrar, no sea que sea verdad y pierda yo mi asiento. He intentado pasar al fondo local, me han dado la vuelta, ya sabéis. Pero bueno, lo hemos intentado. Ahora a ver en tribuna. Si se puede estar de pie, por lo menos, y también ver qué tal se ve, porque este campo me parece a mí que estás bastante alejado del césped y eso, me parece un horror, pero bueno, vamos a verlo. Ok, adesso entriamo, dai. Qua. Ahora entiendo por qué iba la gente corriendo y es que se monta una para entrar, curiosa. Bueno, lo siento, pero ya no es mi problema. Tengo que ir para adentro. Por cierto, o sea, mi entrada no era para esta puerta. Estoy, creo, en la zona visitante. Os juro que la había comprado para lateral. Y en efecto, estoy en el fondo visitante. Y bueno, aquí tenéis lo que es la base del estadio, ¿vale? Pero luego han añadido esto, ¿vale? Entonces, aquí os lo enseño mejor. O sea, esto, o sea, me recuerda a la grada de Fuenlabrada, pero versión Dragon Khan. Si no habéis ido a Fuenlabrada, no os perdáis, ¿vale? Porque es emocionante subir esa grada, pero esto ya es palabras mayores. O sea, mirar qué locura. O sea, de verdad nunca había visto esto en un campo de fútbol. Y ya os digo, lo cachondo es ver ahí esos asientos de piedra abandonados, que era la base original del estadio. Y ahora aquí, a ver quién es el chulo que encuentra el asiento, porque como podéis ver está bastante lleno. Y sí, yo no compré la entrada para aquí, pero estoy con los del Milan. Ahí tenéis el tifo con los colores del Brescia y del Milan. ¡Bravo, capitano!
¿Recordáis cuando los estadios italianos estaban casi vacíos? Pues así estamos en la grada. No hay espacio, no hay sitio donde poder pararse a ver el partido, ni asiento libre en esta especie de montaña rusa que es la grada, ¿no? Voy a salirme a ver si puedo pasar a esta otra zona, porque aquí la verdad está bien, pero no se ve apenas el partido. Vamos a bajar abajo para que lo veáis, el Calatrava que tienen aquí montado. Y bajamos, y hombre, la postal es bonita desde aquí. Ya sabéis, el Rigamonti, que es candidato a final europea. Fuera coña, o sea, esto no es ni medio normal que esté así. Pero bueno, si está, será que lo han hecho medio bien. Pero vamos, a mí me deja más que impresionado. La postal es aquí, es bonita, pero tampoco hay sitio. Oh!
final del partido, 1-0 para el Milan. Y bueno, desde aquí un saludo a Sergio Cortina de Dieta Casano, vuestro canal de referencia sobre calcio italiano, que me dio buenos consejos para venir aquí a Brescia. Hasta aquí el vídeo de hoy, no da para mucho más, pero como os decía, he venido un poco de paracaidista, sin tener mucha idea, lo único con los consejos de Sergio que me ha dado sobre Brescia para visitar algunos sitios y para comprar la entrada y todo eso. Y nada, si tenéis una conexión directa con Bergamo, la verdad que, como os decía, esta zona del norte de Italia está repleta de equipos, de estadios, y es fácil que os cuadre un partido, ¿no? Desde el aeropuerto de Bergamo hasta aquí son 12 euros el autobús, y la ciudad merece la pena verla, dar un paseo y subir en metro hasta aquí, nada, son 5 minutos. Así que si os gusta el Brescia, si queréis fichar otro estadio más para la colección, o simplemente si os cuadra el fin de semana como me cuadraba a mí, pues os animo a que salgáis de casa, que ya sabéis que en casa eso de ver vídeos de youtubers es un poco coñazo, ¿no? Está bien para un rato, pero todos los días... Yo os animo a que salgáis de casa, hombre, que lo vais a pasar mucho mejor. Si queréis, ya sabéis, no os suscribáis al canal, no quiero que os suscribáis, ese es el canal Millwall, no le gustamos a nadie, nos da igual. Pero si queréis podéis dejar los comentarios y esas cosas, que algunos me habéis escrito, pues cómo se compran entradas y consejos, que bueno, tampoco es que sea yo aquí la guía Lonely Planet, pero siempre es un placer ayudaros si lo que queréis es salir de casa. Os animo mucho que salgáis de casa, ya sabéis. Así que nada, ahora lo que toca es la cola para el metro para volver al centro, y nada, nos vemos en el próximo viaje, que es este mismo, pero segundo capítulo, mañana Florencia. ¡Hasta luego! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, fire.